Nos llegó un informe muy interesante sobre la percepción de clase y de expectativas de movilidad social que tienen los habitantes del conurbano bonaerense. Es una zona del país que nos interesa y mucho, una provincia en sí mismo, el conurbano, bueno, con su inmigración, con su clase trabajadora, también con su pobreza y con la violencia en muchos casos que se genera. El informe, el estudio lo hizo la consultora Reyes Filadoro y la tenemos a la directora de esta consultora, Florencia Filadoro. Florencia, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien por acá. Bueno, estábamos leyendo algunos tips de los resultados. El 80% de los consultados se autopercibe de clase media baja o clase baja. Esto coincide un poco con los números que está viendo de pobreza en crecimiento. El 74% dice que el sistema educativo no prepara a los jóvenes para el trabajo. Bueno, es un tema que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, dicen que van a tratar de revertirlo con los cambios en los programas de lengua y matemáticas. El 58% de los consultados en el conurbano no confía, no prevé poder acceder a una vivienda propia en el futuro. Y desde tu punto de vista, Florencia, ¿cuáles fueron los aspectos salientes que ustedes recabaron en este trabajo? Bueno, en primer lugar me parece importante aclarar que nosotros usualmente hacemos grupos focales, que son reuniones con personas para hablar sobre distintos temas. Y en las conversaciones justamente siempre aparece o esta especie de fantasma, si se quiere, de personas que nos dicen, nos expresaban claramente, bueno, ya no somos más clase media, ya nos identificamos como clase baja o clase media baja. Y nos pareció muy pertinente hacer este informe para empezar a poner un poco de luz acerca de, bueno, cuán grandes son estas opiniones que venimos escuchando tan frecuentemente entre las personas con las que hablamos. Y bueno, y acá nos encontramos con, bueno, números realmente impactantes, tanto como que casi un 80% se definen justamente en términos de clase media baja o clase baja. Y también acá destaco mucho esto de cómo la clase media en general en Argentina fue algo que una de las principales características que tuvimos y que con mucho orgullo los argentinos siempre destacamos, ¿no? Cuando hablamos quizás interactuamos con personas de otros países y vemos, bueno, claramente cómo esto se está empezando a desengranar, si se quiere, o está empezando a mutar en otra cosa que bueno, tenemos que ver en qué hacia dónde vamos. Pero bueno, al consultar acá a las personas puntualmente, igual es importante destacar que este estudio se hizo en el conurbano bonaerense. Cuando les preguntamos, bueno, qué implica ser de clase media, bueno, acá hay dos componentes que son muy importantes, ¿no? Por un lado, fundamentalmente el ingreso. Es lo que más define, ya que bueno, el 52% de las personas nos dicen que es lo que la principal característica para definir a alguien en términos de clase media, y después en segundo lugar aparece ya bastante lejos el acceso a una vivienda propia con un 14% de personas que nos responden eso. Me llamó la atención un dato, solo el 38% cree que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía, bueno, o en las distintas actividades. Indudablemente una mayoría cree que sí debe intervenir, pero igual casi 40% implica esto, las personas que respondieron esto, que están más identificadas con el gobierno de Milei. Sí, una gran parte de estas personas, de este 38%, está más identificado, obviamente, con el gobierno de Milei, pero también acá un poco lo que muestran estos números, por un lado, un 38% nos dicen que están de acuerdo con que el Estado intervenga menos, comparado con un 62% que, bueno, no están de acuerdo con esta aseveración. Tenemos por un lado este dato en relación al rol estatal, digamos, de
de, bueno, que debe cumplir el Estado en la sociedad. Pero por otro lado también tenemos otro dato que va en la misma dirección, aunque preguntado, digamos, al revés, si se quiere, donde un 72% nos dicen que justamente el Estado debe ayudar a los más vulnerables para lograr tener las mismas oportunidades que el resto para poder progresar, comparado con un 28% que no está de acuerdo con esto. Explicado en español, esto básicamente lo que significa es que al menos, bueno, las personas con las que estuvimos encuestando en el conurbano bonaerense lo que quieren es una mayor presencia estatal y se valora eso, que bueno, también al hablar con las personas en los grupos focales, un poco también lo que venimos escuchando fuertemente, el pedido no es de un achicamiento del Estado o no es directamente terminar con lo estatal, sino justamente lo contrario, mejorarlo. Se valora muchísimo la presencia de lo estatal, pero el pedido es a un mejor Estado, no a un Estado grande quizás y de mala calidad, ¿no? Sí, bueno, y también un dato que creo que explica que el sector más fuerte de la oposición tenga su base en el conurbano, que es que muchos indicaron que el mejor momento económico fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, efectivamente, bueno, esa fue una de las preguntas. A cuál gobierno democrático atribuyen las mejores condiciones de progreso en el país. Ahí vimos, bueno, todas las opciones de los gobiernos y efectivamente un 40% nos expresó que fue el gobierno de Néstor Kirchner y después la verdad que viene bastante lejos, bueno, gobiernos como por ejemplo el de Carlos Menem, mismo, bueno, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con un 13% y con un 14% de personas que nos dicen el actual gobierno de Javier Milei. No me extraña, bueno, los números atribuidos al gobierno de Néstor Kirchner, porque bueno, como vos bien señalás, claramente el conurbano bonaerense es una pata importantísima, en especial para el peronismo, para el kirchnerismo, desde el punto de vista político, y también recordando un poco todo lo que sucedió en ese gobierno, más allá del famoso viento de cola, la verdad es que era una época en la que no se hablaba tanto de inflación, había un desarrollo importante de la masa laboral, inclusive eran épocas en las que, si bien recordarás, inclusive se desarrolló muchísimo todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, inclusive se estaba apostando a traer los cerebros expatriados y a invitar a los profesionales a que vuelvan ya formados al país. O sea, hubo un desarrollo realmente muy importante y creo que un poco estos números de cierta forma lo reflejan y así lo recuerda la gente, ¿no? Florencia, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí estaba la politóloga Florencia Filadoro, directora de la consultora Reyes Filadoro. Bueno, interesante. A nosotros nos interesa mucho saber qué ocurre en el conurbano bonaerense.